¿De qué parte sos de Honduras? Comayagua. Bueno, ¿cuántos hermanos tenés y tus papás? Tengo 7 hermanos, parte de ahí. Papá y mamá vivimos juntos todo. Sí, pues. ¿Y tus papás también iban para Estados Unidos? No, solo yo me vine. Él es uno de 6 menores no acompañados que fueron apartados de la caravana de migrantes y ahora están en un albergue temporal bajo resguardo de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de Guatemala. Pero otros 21 menores en las mismas condiciones permanecen bajo cuidado de la institución no gubernamental Refugio de la Niñez. Son 6 adolescentes que se encuentran entre las edades de 12 a 17 años. Primero ingresaron 15 casos. Después ingresaron 6 casos más para hacer un total de 21 niños, incluyendo un adolescente con un bebé de 1 año de edad. La caravana de hondureños que ingresó a Guatemala el 1 de octubre llevaba una buena parte de menores y algunos de ellos viajan solos, principalmente en busca de trabajo, según los datos recabados por las entidades que los tienen resguardados y les proveen atención básica. La mayoría de ellos por situaciones en búsqueda de empleo y seguidamente en búsqueda de la reunificación familiar. Sin embargo, otra situación que los obliga a dejar su país es la violencia y la presión para integrarse a las pandillas. Está huyendo de estructuras criminales, por ejemplo, las pandillas. Al resguardar a estos menores, se procedió a aplicar el protocolo sanitario para descartar que sean positivos a COVID-19 y ya se tiene comunicación con autoridades de Honduras para iniciar el proceso de reunificación con sus familias. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.